Pone haber dado también a la doctora que revisó a Julieta. En principio las chicas manifestaron que le dolían las piernas y no podía caminar. ¿Dónde está la placa esa? ¿Dónde está, con texto o lo tenemos en texto? Bueno, si no te lo cuento yo, Chiche, no son muy largas tampoco. Le dolían las piernas y no podía caminar. No es esa la placa, chicos, no, saquen eso, por favor, saquen eso. No importa, se lo damos como elemento también al doctor. Abría los ojos grandes, tenía las manos moradas, se miraba y se asustaba. Y tenía problemas para respirar. La médica no se hacía cargo, las chicas presenciaron el momento en que la doctora concurrió, le dio un paracetamol y la dejó. Esta es información. ¿Una sola entrevista tuvo con la médica? Aparentemente, por lo que cuentan las chicas, ¿la a ver repetir, específicamente, por favor, de una? Porque no tenemos sí, la planta. Sí, en primer término, que le dolían las piernas y no podía caminar. Fue un proceso como de 48 horas, abría los ojos grandes, tenía las manos moradas, se miraba y se asustaba cuando se miraba al espejo. Tenía problemas para respirar y en la entrevista que por lo menos las chicas presenciaron cuando la médica concurrió, le vieron una actitud como que no se hizo cargo, le dio un paracetamol y la dejó. Esto dicho por las compañeras de Julieta. Eso es lo que tenemos de información, doctor. Bueno, en principio hay que ver, yo no soy nadie para juzgar las interpretaciones. No estoy pidiendo que juzgue la médica, quiero saber cuál es el protocolo. No voy a plantear lo que dijeron las chicas porque es ridículo. Si usted ve una paciente que tiene dificultades respiratorias y las manos moradas y los ojos midriáticos dilatados, ¿usted qué hace? Bueno, a ver, yo soy un médico, tengo muchos años de médico, entonces evidentemente que sé qué hacer ante un caso de este tipo. Creo que un paciente que tiene fiebre, que tiene alguna dificultad respiratoria y que si tiene efectivamente las uñas o los labios violetas... morado, ese señor que no tiene buena... Sí, que no está oxigenando bien, es un paciente de riesgo como que requiere... internación. Una internación, seguramente. Si me encuentro ante ese caso, en realidad cuando uno ve a un paciente grave desde el punto de vista respiratorio, es bastante sencillo, porque es un paciente que respira agitadamente, es un paciente que puede tener azules las uñas o los labios. O morado, eso que venía las chicas de morado. Y a veces, al respirar con dificultad, utiliza los músculos accesorios del cuello, cosa que uno lo ve. A veces hay algún grado de confusión mental. Y eso dilata la pupila también. No, la pupila no creo que estuviera dilatada en este caso. Pero me decían que no tenían los ojos agrandados. Bueno, pero hay que ver si son las pupilas o los ojos. Los ojos. Hay que ver, la descripción no es una descripción médica esa, ¿no? Así que bueno, habría que verlo. Pero en realidad, vamos a decir que el diagnóstico de una neumonía no es un diagnóstico difícil, es un diagnóstico relativamente sencillo. Uno requiere para corroborarla una radiografía como mínimo. En algún caso, salvo que sea muy precoz, en un caso más excepcional puede requerir una tomografía computada, pero en realidad con una radiografía... Uno yo lo la quiere. Verdad creí que le habían hecho radiografía a la chica, ni radiografía le hicieron. El problema con todas las enfermedades o con las muertes a veces súbitas o rápidas, es que hay factores agregados al paciente, porque, a ver, no es lo mismo una chica de 17 años que una persona, por ejemplo, de 85 años. No es lo mismo una persona inmunocompetente que una persona inmunocomprometida. No es lo mismo alguien que tiene vaso que alguien que no tiene vaso. No es lo mismo alguien que vive en un geriátrico que alguien que vive en su casa. Ay, pero esta chica estaba de vacaciones, en viaje por egresado. Eso, estamos hablando años. De una chica sana, seguramente, una chica joven, una chica que no tiene comorbilidades, porque también un viejito puede ser diabético, puede ser insuficiente cardíaco, puede tener EPOC, cosa que se supone que un chico adolescente en vale, pero en la estadística, es digamos, sano. En la estadística de la neumonía, 17 años no hay una estadística que uno dice, sí, se mueren 500 chicos al año. De... Si no tiene cosas agregadas, como podría ser la adicción endovenosa, como puede ser una aspiración, porque este es otro factor. Por ejemplo, uno muchas veces en algún momento, por ejemplo, de disminución del nivel de conciencia, por ejemplo, por el alcohol o por el abuso de sustancias tipo psicofármacos u otro tipo de sustancias, uno puede perder transitoriamente la conciencia y ahí puede tener una aspiración que va... digamos, el contenido gástrico, de lo que fuera, que va al pulmón y produce una neumonía y puede producir una neumonía grave. O sea que
y seria y que lo puede comprometer. Entonces, por eso, además de la neumonía como una abstracción, hay que ver todo el contexto. O sea, si esta chica, además de la neumonía, tuvo algún otro factor que pudiera agravar esto, porque la verdad que no es fácil para un chico de 17 años morirse. No es fácil, por más que Mucha gente cree que algunos médicos hacen esfuerzos para eso, la verdad que no es fácil. Ahora yo le pregunto lo siguiente, doctor, porque el tema es, a ver, nosotros no vamos a dilucidar el caso de Julieta Uriarte porque no está en nuestra competencia tampoco, pero lo importante es que usted, por lo cual lo invitamos a usted, es lo siguiente. Porque normalmente, digamos, como nosotros vamos a los médicos a ciegas, ¿sí?, a un diagnóstico determinado, para saber cuál es el protocolo que una vez se tiene que pedirle al médico, ¿comprende? Pues digo, uno va, como ahora los virus justifican cualquier temperatura en el sentido que se prolonga, y no se hacen los análisis correspondientes, o qué sé yo, o no se hace la rutina, digamos, cuando uno tiene este tipo de síntomas, le tiene que exigir al médico que le dé bola. No, yo creo que el tema, bueno, por lo menos... Pero me entiende usted lo que le digo. Pues yo me encuentro con un paciente, tiene una chica, tiene experiencia. No, está bien, pero atiendo a un chico, una chica de 18 años y tiene fiebre, supongamos, y sí, nada más. Y yo en ese momento no estoy pensando tal vez que tenga una neumonía, puedo estar pensando que tiene una gripe o que tiene un proceso viral. Uno lo que siempre le da, o me parece que todos los médicos en general lo hacemos, es dar alguna señal de alarma. Es decirle, a ver, vos tenés fiebre nada más, pero si dentro de un rato tenés tos o tenés dificultad respiratoria o se te ponen las uñas azules o ves que no respirás normalmente, volvé a llamarme o nos volvemos a ver. Digamos, las señales de alarma en general un médico siempre las da, porque tampoco la medicina es tan sencilla que uno ve a un paciente rápidamente y resuelve todo. No, o sea, a veces, no, por eso nosotros necesitamos estudios complementarios. No, pero si la gente tiene más información. Pero digo, lo importante es que la gente tiene que tener más información a veces. Claro, esta es la idea, ¿no? Que la gente sepa. Digamos que un cuadro de neumonía, ante cuándo sospecharlo, un mismo paciente cuándo pensarlo, cuando tiene fiebre, cuando tiene tos, cuando tiene flema, cuando tiene alguna dificultad respiratoria, cuando le duele el pecho, puede tener una neumonía. Es un motivo de consulta al médico. Ahora, el médico, si sospecha una neumonía, en general, si la sospecha, le pide una radiografía. Ahora, si no la sospecha y no la pide, tiene que dar estas señales de alarma o tiene que decirle, me llamás en 4 horas, me llamás en 6 horas, me llamás esta noche y vemos cómo se es. ¿Qué es lo que uno hace habitualmente? Porque no es que uno, ante un paciente con fiebre... Mire, yo mi primer examen en la docencia, que me tomaron 3 grandes médicos clínicos de los que hablábamos antes, de los muy buenos, la primera pregunta de misión es, dígame 100 causas de síndrome febril. 100 causas. O sea, yo empecé cuando iba por la 48, ya estaban aburridos y me pararon. Pero quiero decir, hay muchas causas de fiebre. O sea, que la fiebre no es sinónimo de neumonía. Y no es sinónimo de infección solamente. Hay una cantidad inmensa de enfermedades. El cansancio puede dar fiebre. ¿Eh? El cansancio puede dar fiebre. Hay una pregunta, ¿cuándo hay fiebre? ¿Cuándo hay fiebre? ¿Cuándo hay fiebre? Bueno, la fiebre aparece como ¿qué número tiene la fiebre? ¿37, 37 y medio, 38? No, cuando hay más de 38. Cuando más de 38. Más de 38. Cuando hay entre 37 y 38 es febrícula. Es febrícula. O sea, hasta 38 no es fiebre. O 38 ya es fiebre. 38 es fiebre. 38 es fiebre. Igual 37, 8 no. Es febrícula. 37, 6 no es fiebre. Por eso uno cuando le dice, bueno, a uno le preocupa cuando tiene más de 38. ¿No? O 38. O 38. Porque siempre la discusión, yo digo de febrícula, me dicen, ah, febrícula, pero si yo me siento mal con 37, 6, bueno, problema tuyo. Pero fiebre es 38. Fiebre es 38, cuando uno la toma en cuenta o da alguna terapia para bajar. Perfecto. ¿No? Hasta 37, 9 no es fiebre. Es febrícula, bueno. Por supuesto que las respuestas siempre son individuales. Una centésima o un grado para una persona es una cosa y para otra es otra. Ay, pero para tranquilizar, que 37 y medio no es fiebre. No, es febrícula. Es febrícula. Doctor Junior, le agradezco mucho la gentileza. No. Vamos a una pequeña pausa, ya volvemos.